Discurso de posesión como presidente de la Academia de Medicina de Medellín. Doctora Rocío Gómez Gallego, presidente saliente, señores miembros de la Junta Directiva Saliente, señores académicos. Asumo hoy la presidencia de la Academia de Medicina de Medellín con entereza. Es decir, sé que es una tarea ardua y difícil pero la afrontaremos con serenidad y fortaleza. Me acompañan como equipo de trabajo un señor vicepresidente de lujo, a quien conozco desde la época de estudiantes, ya que fuimos compañeros y ejercimos siempre una sana competencia en las lides académicas, el doctor Carlos José Jaramillo Gómez. Un secretario general, el doctor Luis Javier Castro Naranjo, acostumbrado a enfrentar retos un tesorero impoluto y casi vitalicio, el doctor Juan Carlos Restrepo Gutiérrez. Un secretario de actas, el doctor Domingo Caraballo Gracia, a quien le he solicitado perfección en su labor, ya que las actas son la constancia histórica de la vida de las academias. Y un vocal, el doctor Giovanni García Martínez, repleto de realizaciones académicas. Somos una junta masculina pero no fue nuestra intención. Doy fe de la alta calidad de las mujeres que nos acompañan en el empeño de mantener el conocimiento en su más alto nivel. Ya estarán de nuevo aquí dirigiendo la academia, como lo hizo la doctora Rocío Gómez Gallego, cuyo rasero será difícil de superar. Pero lo intentaremos. Cuando me ofrecieron la presidencia, siempre les respondía que si todo fuera académico, su manejo sería para mí más simple. Pero detrás de ello está esa difícil gestión administrativa donde predomina la consecución de los recursos necesarios para subsistir. Siempre hay detrás algo que empaña, que hace más difícil el desarrollo libre de la academia. Pero habrá personas competentes, tras bambalinas, que nos ayudarán a sortear esa más gruesa, esa más difícil y tempestuosa del manejo logístico. Añoro la decisión del general Marceliano Vélez al momento de la fundación de esta academia en 1887, cuando el gobierno departamental se encargó de todos los gastos de la institución recién nacida y dejó a los académicos lo académico, la labor del incremento del conocimiento. ¿Será que acudimos al actual gobierno departamental invocando la historia para que nos apoyen en lo económico? Desde luego que contamos con los aportes oportunos de los académicos que entendemos que pertenecer a una academia es un honor y un privilegio, como lo veremos a lo largo de este ensayo y de las donaciones, pero es mi propósito que la Academia de Medicina de Medellín deje de ser una entidad mendicante. Sea lo que fuere, los académicos tenemos una responsabilidad social de gran envergadura que aquellos que posean responsabilidad política la ejerzan, que aquellos que tengan responsabilidad docente la impartan, que aquellos que tengan responsabilidad investigativa la realicen, que aquellos que tengan responsabilidad laboral la practiquen. Responsabilidad y honestidad en el diario que hacer, enmarcados por ese sello personal y humano que hace únicos los actos de cada individuo. Que sea lo primero agradecer a los académicos la confianza depositada en los miembros de esta nueva Junta y les aseguramos que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para no defraudarlos. Pudiera presentar ante ustedes en esta posesión un discurso lloroso, lleno de lindos adjetivos, adverbios poderosos y exclamaciones sonoras que conmuevan, y ello no sería despreciable pero prefiero contarles a ustedes algo sobre los orígenes de las academias en general, las de medicina y más particularmente la nuestra. No puedo continuar sin pedirles que continúen enamorándose de esta institución y que quienes lleven poco tiempo de noviazgo lo fortalezcan hasta adquirir el amor necesario para el mejor de los desempeños académicos que este recinto exige. Todo nació con la idea. Y siendo muchas, se aliaron. Henry Bell, filósofo francés, profesor y autor de la colección enciclopédica La Evolución de la Humanidad, afirmaba: Creemos que el poder de las ideas es inmenso, que las ideas, aún las más abstractas, tienen siempre alguna relación secreta con la vida, alguna acción indirecta sobre ella, que la investigación de la verdad es, por consiguiente, esencialmente la tarea humana. Saber es adaptarse metódicamente. Que el pensamiento tomara un carácter especulativo es uno de los aspectos del milagro griego, esa forma de pensar para ganar conocimiento, enfocándose en la esencia de las cosas y sus primeros principios. Fue la civilización griega la que creó la razón humana, el pensador, es decir, esa necesidad de explicar lógicamente. Como decía Lalande, no existía antes de la civilización griega. Los griegos se embriagaron de dialéctica, decía Henry Ver, y aparecieron los filósofos y los juglares, intentando reclutar discípulos y adquirir un conocimiento más extenso de los hombres y de las cosas. Son agrupaciones y escuelas que son verdaderas cofradías o universidades como las academias y los liceos. Es el resultado de la llamada Grecia razonadora o raciocinante en la que la razón descubre su poder o así como apareció la escuela de Mileto ciudad de Grecia donde la cultura estaba más avanzada su fundador fue Tales quien fue sucedido por Anaximandro el primero en tener la idea de levantar un mapa de la tierra y este por Anaxímenes luego surgió la escuela pitagórica de mediados del siglo VI a.C., conformada por astrólogos, músicos, matemáticos y filósofos, cuya creencia más destacada era que todas las cosas son en esencia números. Y más tarde la de, eso, lo, la de los eleatas, una corriente filosófica de la antigua Grecia que surgió también en los siglos VI y V a.C., y que sostiene que las cosas sensibles son en su esencia. Una única sustancia inmutable. La escuela toma su nombre de la ciudad de Elea, localizada en el sur de Italia, una de las colonias griegas de la Magna Grecia, donde nacieron y vivieron los filósofos Parménides y Zenón. Hacia 387 a.C., Platón compró unos terrenos al noroeste de la ciudad de Atenas, a un kilómetro de ella. Y allí fundó una escuela, la Academia, llena de árboles y fuentes. Su nombre recuerda a Academo, un héroe ateniense legendario de la mitología griega. Después de Platón continuaron como jefes de la Academia su sobrino Espeusipo y Genócrates de Calcedonia. He aquí un prodigio. Aristóteles, quien ingresó a la Academia a los 18 años de edad y fue fundador del Liceo en Atenas. Fue un filósofo, polímata y científico. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de dos milenios. Fue discípulo de Platón. Poco después de la muerte de este, abandonó Atenas para ser el maestro de Alejandro Magno en el reino de Macedonia durante cinco años. Ese Alejandro, tan ensalzado por unos y tan criticado por otros. Aristóteles era hijo de Nicómaco y bisnieto de Asclepio, en esa rara mezcla de dioses, semidioses y humanos de carne y hueso. Aristóteles afirmaba: nace el arte tecne cuando de las muchas observaciones de la experiencia en peiría brota un juicio general. La medicina técnica o tecne es un saber hacer sabiendo por qué se hace lo que se hace. Las instituciones científicas de la antigua Alejandría o las reuniones de intelectuales de la antigua Roma fueron denominadas academias. Esta época alejandrina o helenística, en palabras de Alfredo Curoisé, maestro de la Escuela Normal Superior de París en el primer tercio del siglo XX, posee una insaciable curiosidad que mueve a los espíritus a multiplicar en todas direcciones la investigación y la indagación. Se quiere saberlo todo, explicarlo todo. Se escudriñan los documentos, los documentos antiguos. Se recorre la tierra habitada. Se lleva muy lejos el estudio de las ciencias propiamente dichas, tendiendo a separarlas definitivamente de la filosofía. ¿Qué es todo esto, sino el fundamento mismo del espíritu científico? Y Sócrates, en su panegírico, afirmaba que lo que hace al griego es la educación y no el origen. Después heleno, todo hombre culto. En consecuencia, son todos ustedes, señores académicos, helenos o helenísticos. Y Ptolomeo I Soter fundó el museo, el museo en Alejandría, una comunidad de sabios, un centro dedicado a las musas, las hijas de Zeus, de allí su nombre. Dentro de este museo estaba la biblioteca, pues no era un edificio independiente, la ciencia se compendiaba en rollos y Ptolomeo III fundó una segunda biblioteca que fue tal vez la primera biblioteca pública. Es el deseo de albergar todos los saberes conocidos en palabras de la escritora Irene Vallejo en su libro El infinito en un junco. En un verdadero culto era un verdadero culto organizado al conocimiento. La Academia Platónica y las demás instituciones culturales consideradas paganas por los cristianos subsistieron hasta el año 529, cuando el emperador bizantino Justiniano I ordenó su clausura. En la Edad Media la palabra academia pasó a designar el cuerpo de profesores reunidos con estudiantes en un determinado lugar. A partir de ella, se difundió la idea de academia como institución cultural, donde se posibilitaba el contacto e intercambio de ideas entre la multiplicidad de disciplinas intelectuales que englobaba el nuevo concepto de humanista, es decir, los filólogos, los poetas, los artistas y los científicos. La Academia Platónica Florentina fue una institución humanista fundada en 1459 por el mecenas Cosme de Medici y que fue protegida a sí mismo por Lorenzo de Medici. Al principio... No fue sino un círculo de amigos para discutir temas literarios y no trascendió del grupo de eruditos ligados a la familia Medici. Sin embargo, fue imitada en otras ciudades de Italia y posteriormente en todas las naciones de Europa. Fue la llegada del filósofo bizantino Georgios Gemistos Fletón a la corte florentina de Cosme de Medici y las enseñanzas que dio en la misma de la filosofía platónica y neoplatónica, lo que indujeron a Cosme a fundar esta academia. Sus principales miembros fueron, además de Fletón, el cardenal Besarión, Marsilio Ficino y luego Giovanni Pico de la Mirandola. La tendencia común fue ante todo el estudio de Platón. Luego apareció la Academia Linceana, Academia de los Linces en Roma fundada por Federico Sessi en 1603. A la edad de 18 años, la misma edad de Aristóteles cuando ingresó a la Academia de Platón, invitó a tres amigos un poco mayores, el médico holandés Johannes van Heck, el matemático Francesco Eteruti de Fabriano y el erudito Anastasio de Filis de Terni para unirse a él. Su objetivo era la comprensión de todas las ciencias naturales a través de un método de investigación basado en la observación, la experimentación y el método inductivo. Su símbolo, el Lince, revela el doble propósito de esforzarse por alcanzar el perfeccionamiento tanto moral como científico. Más tarde se les unieron distinguidos científicos como Jean Batista de la Porta, inventor de la cámara oscura en 1610, el quinto Lince. Y el propio Galileo en 1611, que fue el sexto lince. Después se unieron otros, como el francés Fabri de Peirex, descubridor de los vasos quilíferos en el hombre, hasta alcanzar el número de 32 linces. La Academia se hizo cargo de la publicación del opúsculo sobre las maci solari, manchas solares, y del ensayatore, el ensayador, en 1623 de Galileo, así como de las investigaciones del naturalista Fabio Colona quien se interesó en el recién inventado telescopio y en el microscopio, teniendo correspondencia con Galileo Galilei y otros académicos linceanos sobre astronomía. Pese a que las prescripciones lince, estatutos, no se publicaron hasta 1624, desde los inicios existían reglas escritas con ese fin. Las gesta linceorum o actas, fueron la primera publicación de una institución de ese tipo. La academia mencionada patrocinó la edición del compendio de los, del compendio de los apuntes del protomédico Francisco Hernández, elaborado en Madrid por el italiano Antonio Nardo Recci, con valiosos comentarios de los académicos y las primeras trece tabule filosóficas, un intento de clasificación de los vegetales de Federico Angelo Sesi. La academia de Ilince. Tuvo que interrumpir sus actividades oficiales en 1630 por la muerte de su presidente. Revivió en Rimini de 1745 a 1755 y se reconstituyó definitivamente en Roma en 1801. Desde entonces desarrolla una labor regular y continua y publica sus propios periódicos. Más tarde se fundó la Academia Francesa, la cual se constituyó... En una institución encargada de regular y perfeccionar el idioma francés. Fue fundada en 1635 por el cardenal Richelieu durante el reinado de Luis XIII, lo que la hace una de las instituciones más antiguas de Francia. La Leopoldina, o Academia Nacional de las Ciencias, se fundó en 1652 en Schweinfurt, Alemania, si se afirma que es la sociedad científica más antigua del mundo. No se sabe con certeza quién la fundó. La Academia del Cimiento, Academia del Experimento, fue fundada en Florencia en 1657 por algunos estudiantes de Galileo como Giovanni Alfonso Borelli y Vincenzo Viviani. Su lema probando y reprobando puede ser traducido como probando y probando otra vez o como experimentando y confirmando. El enfoque científico de estas dos primeras academias italianas pudo prosperar en Inglaterra bajo la influencia del pensamiento baconiano. Francis Bacon había proclamado claramente que el verdadero, el verdadero sabio es un inventor, o así como hizo su aparición la Real Sociedad de Londres para el avance de la ciencia natural, o simplemente la Royal Society al parecer fundada por Robert Boyle, es la sociedad científica más antigua del Reino Unido y una de las más antiguas de Europa. Aunque se suele considerar el año 1662 como el de su fundación, años antes ya existía un grupo de científicos que se reunía con cierta periodicidad en Oxford a principios de la década de 1650 en la casa de habitación del, del matemático William Petty. Fue dicho grupo el que dio origen en 1660 a la Royal Society of London, constituida sobre el modelo de la Casa de Salomón, de la Nueva Atlántida de Bacon, un centro de enseñanza donde se llevan a cabo experimentos científicos según el método baconiano de inducción, con el objetivo de comprender y conquistar la naturaleza para poder aplicar el conocimiento obtenido para la mejora de la sociedad. Tal corporación. Fue reconocido oficialmente en 1662. En 1666 nace en París la Academia de Ciencias de Francia, la cual contó inicialmente con científicos como René Descartes, Blas Pascal y Pierre de Fermat. Y la Academia de la Arcadia, en 1690 en Roma, se fundó para combatir los excesos del barroco mediante una nueva estética, el clasicismo. En 1718 admitió a uno de sus primeros miembros femeninos, la española, la española María Remigia Fernández de Velasco, sexta duquesa de Osuna. La actividad de Gottfried Leibniz, filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán, promovió la creación de academias científicas en Berlín. San Petersburgo, Dresde y Viena. Fue uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII y se le reconoce como el último genio universal, esto es, la última persona que pudo formarse suficientemente en todos los campos del conocimiento. Después, se considera que solo hubo especialistas. En la España de los siglos de oro, Florecieron academias literarias y otras científicas, como la Academia de Matemáticas de Madrid o Academia Real Matemática, en 1582. Como consecuencia de los progresos realizados por la artillería después del Renacimiento, comenzó a considerarse la fortificación como una rama separada de la arquitectura civil. En el siglo XVI no era nada fácil estudiar matemáticas en España. Por esta razón... Los ejércitos imperiales españoles estaban llenos de oficiales, ingenieros italianos, flamencos y alemanes. Para suplir este déficit, el rey Felipe II propició el establecimiento en 1582 de una Academia de Matemáticas y Arquitectura Militar en el antiguo Real Alcázar de Madrid. Fue fundada por el prestigioso ingeniero militar Tiburcio Spanochi al servicio del rey de España y el arquitecto Juan de Herrera. La formación de los alumnos, tanto militares como civiles, se admitían algunos caballeros particulares, era muy completa, especialmente para los futuros ingenieros. Abarcaba no solamente matemáticas y fortificación, sino arquitectura, cosmografía e incluso navegación o el arte de marear. Y debemos mencionar también la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla en 1693. Y las artísticas, como la Academia de San Lucas en Roma, que fue fundada en 1593 por el pintor, arquitecto y escritor italiano Federico Zucari. Se sabe que en 1609 López de Vega leyó ante una denominada Academia de Madrid su arte nuevo de hacer comedias. El presente es apenas un burdo brochazo y un corto recorrido por las academias. Es que solo ha pretendido mostrarles el culto al conocimiento, al raciocinio. Y se fundaron muchas más. Nuestro sabio, por demás antioqueño, Francisco Antonio Sea, vituperado injustamente, fue un bipolar funcional y genial, no un loco genial, quien perteneció, oígase bien, a más de 40 academias en Europa por allá por 1820. Y aquí, tan solo hemos mostrado unas pocas, y ya un coterráneo nuestro. Estaba exponiendo sus conocimientos académicos de gran prestigio. Entre nosotros nació nuestra amada Academia de Medicina de Medellín en noviembre de 1887. En el primer número de noviembre de este año, el doctor Andrés Posada Arango, redactor de la primera Junta Directiva Constituida, anotó que, entre comillas, el día 7 de julio de 1887, a la una de la tarde, se hallaban reunidos en el Salón de la Asamblea Legislativa de Antioquia la casi totalidad de los médicos domiciliados en Medellín, excitados al efecto por el señor gobernador del departamento, general don Marceliano Vélez Barreneche, con el fin de formar una sociedad que a la vez que se ocupara en el adelanto de la ciencia, especialmente sus aplicaciones al país, sirviera al gobierno de cuerpo consultivo. Para numerosas cuestiones de higiene pública y de salubridad general que con no poca frecuencia se le ofrecen. Veintiséis profesores atendieron aquella excitación del jefe del departamento. Después de ligera discusión provocada por proposiciones que hizo el que esto escribe, la sociedad quedó constituida, tomó nombre, eligió sus empleados para el primer año y designó la comisión que debía redactar los estatutos. Tal es el origen de la Academia de Medicina de Medellín. Dios sea la sociedad esta denominación, que acaso alguno juzgará presuntuosa, no por vanidad pueril, ajena ciertamente del ánimo de todos los concurrentes, sino para dar a conocer desde luego por su solo nombre el objeto, el fin esencialmente científico de la asociación, a la vez que su carácter oficial. Pues debe saberse que el gobierno departamental, con una elevación de miras tanto más merecedora de encomios, cuanto que es este el primer ejemplo dado en el país, tomó a su cargo todos los gastos de la sociedad, la hizo suya, dejando solo a nuestro cuidado la, la labor, el incremento del conocimiento. Si no estoy equivocado, este será en lo porvenir uno de los timbres más honrosos para la actual administración. El doctor Andrés Posada Arango continúa con su discurso y advierte que aunque se titula solo de Medellín, ella es en realidad departamental e invita a que ingresen en ella con el carácter de correspondientes a todos los médicos de Antioquia. La primera junta estaba conformada de la siguiente manera. Manuel Uribe Ángel, presidente. José Ignacio Quevedo, vicepresidente. Ramón Arango secretario, Francisco A. Arango vicesecretario, Francisco A. Uribe tesorero, Andrés Posada Arango redactor. He de agradecer aquí a nuestra académica Diana Patricia Díaz Hernández, que me facilitó las fotografías de los miembros de esta primera junta directiva y quien realizó una admirable investigación que tituló Entre sombras del pasado, prosopografía de los fundadores. De la Academia de Medicina de Medellín. A continuación aparece una lista de 18 médicos y dos honorarios. Aquí está el señor presidente, el primer presidente de la Academia, Manuel María Uribe Ángel, y aquí en otra fotografía, el mismo, aquí el doctor José Ignacio Quevedo Amaya, el doctor Ramón Arango, secretario. El vicesecretario, doctor Francisco Antonio Arango Arango, el tesorero, doctor Francisco Antonio Uribe Mejía, y el redactor Andrés Posada Arango, de quien hemos escuchado parte de las últimas notas. Y concluye así el doctor Posada Arango su discurso. Como se ve, el personal no es pequeño y el campo que se ofrece a nuestras investigaciones es vasto, es dilatado. Es fecundo. Permitido después confiar en que la Academia de Medicina de Medellín, por más modesta que hoy sea, debido a su origen, a la manera como ha sido formada por llamamiento general, vendrá a ser con el tiempo una corporación respetable y, sobre todo, verdaderamente útil al país. Que cada cual trabaje a la medida de sus fuerzas, con la actividad y consagración que le sea posible en esta obra de adelanto y de pública conveniencia, y de seguro que si no alcanzaremos el título de sabios, obtendremos ciertamente el para mí más estimable de Obreros del Progreso, de Buenos Ciudadanos. Hasta aquí las palabras del doctor Andrés Posada Arango. Conviene anotar que a estas academias se debe la publicación de las relaciones de sucesiones, las, las que luego darían lugar a la aparición de los primeros periódicos científicos. La ciencia ya no es solo teoría, la ciencia se hace experimental. De esta necesidad nacieron las academias y de estas los periódicos y revistas científicas después, y empiezan a hacer la colaboración universal y el intercambio de conocimientos. Así pues, en 1665 se comenzó a editar en París el Journal de Savant, de los eruditos o sabios que salió a la luz el 5 de enero de 1665 y en Londres el periódico Philosophical Trans Transactions de la Royal Society el 6 de marzo de 1665. Am ambas publicaciones incluían con frecuencia escritos médicos. Entre nosotros, la revista Anales de la Academia de Medicina de Medellín. Su primer número vio la luz en noviembre de 1887 y un segundo número en diciembre de este mismo año. Hasta la fecha se ha dividido en épocas debido a sus interrupciones. La última salió como volumen 17, numes, números 1 y 2 en 2007 y perteneció a la quinta época. Ahora nos disponemos a reactivarla como sexta época. Y esperamos que el primer número salga en mayo de este año 2021. Sería el volumen 18, número 1 de dicha sexta época. Ya tenemos un flamante editor, el doctor Luis Fernando Gómez Uribe, ex presidente de esta academia, quien dirigió con éxito la revista Yatrella de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia durante 14 años. Por último, no es mi intención contarles en este momento las actividades que pretendemos realizar. Solo les adelanto que como creemos que la virtualidad llegó para quedarse, esta continuará con o sin pandemia, excepto unas pocas reuniones especiales donde la presencialidad será necesaria. Esto facilitará la asistencia de los académicos de mayor edad, de los que están fuera del país y de nosotros mismos. Por ahora, estamos adaptando los estatutos a ella, a la virtualidad para que tenga los mismos efectos de aquella, de la presencialidad. Espero, señores académicos, que este recorrido por el ámbito del conocimiento a partir de la idea haya sido de utilidad. Solo me resta pedirles a ustedes el apoyo para el éxito de la gestión de esta nueva Junta. Sin su apoyo decidido, todo nuestro esfuerzo será en vano. Muchas gracias.